Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Rincón de Freaklin. Bienvenido de nuevo a un jueguecito que os voy a enseñar que se llama Mega Drive Classics. Este recopilatorio ha salido para todas las consolas, ¿vale? Habidas y por haber. Como todos sabéis, juegos de estos ha habido tanto en Play 1, en Play 2, en Play 3, en Play 4, y estoy seguro al 100% que habrá otro recopilatorio más en Play 5. También ha estado para PC y ha estado para todos. Ya sabéis que a mí me encanta Sega. A mí mi consola favorita es la Mega Drive de todo, desde siempre. Y ahora estoy, desde que me han regalado para Reyes, me regalaron la Master System, pues estoy con los juegos Sega. Y tenía esto aquí puesto y digo, pues mira, pues podemos echarle una partidilla. ¿Por qué no vamos a echar una partidilla? Y quiero traer al canal una serie de partidas a cada juego. Si veo que no me aburro, pues podemos jugarlo. Mira, aquí podemos saber la televisión como si fuera una habitación de los años 85-90, ¿vale? Con sus pósteres ahí. Pues aquí se puede ver los extras, los créditos. Se puede jugar multijugador en algunos juegos, no en todos, en unos sí. Y aquí está la selección de juegos, ¿vale? A ver. Venga, selección de juegos. Por cierto, se pueden jugar en... Tienen los extras, los juegos también. A ver, tenemos aquí el... No, 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 no quiero poner los artes de aquí, primo. Mira, tenemos... ¿Qué no? Ostras. El Alien Kit. Tenemos el Alien Soldier. Tenemos el Alien Store. Tenemos el Alter Sphere. El Beyond Oasis. A todos estos juegos he jugado yo un rato. Hay un montón, hay más de 50 juegos aquí. Está el Bonanza Bros, el Column, Column 2, Comic Zone, Crackdown. Y vamos a echar una partida, no sé a qué juego podemos echarle una partidita para ser la primera vez. Y para ser la primera vez, mira, está el GoldenEye 1, GoldenEye 2, GoldenEye 3. Podemos jugar un Sony, pero tampoco, porque vamos a jugar, están los Shinobi, ¿ves? La mancha del Shinobi, está el Tom and Jerry, pero esto creo que hay un recopilatorio. Está el... Este, Show of Babylon, Super Thunder Blade, Stray Ray, los Stray Ray. Podemos echar una partida también de Stray Ray. Todos los Sonics, Sony 1, Sony 2 y el Sony 3D. Yo no sé por qué no está el Sony. Y también está el Sony Spinball, pero falta el Sony 3. Pues muy bien, qué guay, ¿no? El Shinobi 3. Mucho. El Shadowdancer, gran juego esto. Pero venga, vamos a echar una partida. El Kid Camaleón, juego. El Wonder Boy 3, Monster Land. Wonder Boy y Monster, Wonder Boy y Monster Wolf, creo que pone ahí. Sí, el Virtual Fighter 2 y el Vectoman y el Vectoman 2. Pues vamos a echar una pequeña partida a ver si lo vemos por aquí, al primer juego que yo jugué en mi Mega Drive, ¿vale? Que fue este Golden Axe. Está los extras, ¿qué extras tenemos? Y estos botones, usa magia sin que haya enemigos. Ta, 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 pa, pa. Se podía jugar la región, se podía jugar, cargar. No tenemos nada, pues no jugar en una partida. Pues venga, vamos a darle ya, ¿no? Lo ponemos ahí. Y vamos a jugar con la televisión, ¿vale? Mítico sonido, tío. Que os voy a decir, pero mira, esto es como, esto era como tener la máquina en tu casa, eso lo dice todo el mundo, pues yo también lo voy a decir, que es lo que hay. El arcade, Beginner duelo, me acuerdo que era uno contra uno. Mira, hay cuatro créditos ya ahí metido. Vamos a jugar al arcade, ¿vale? Mira, música mítica, tío. Esto lo somos nosotros a la máquina. Venga, vamos a darle. Arcade, no quiero que se... ¿Qué nos elegimos? A este, al a mí me gustaba mucho el Egano. A mí me gustaba mucho el Egano. Recuerdo que la Master System nada más podíamos jugar con el. Con este, con el Bárbaro. A ver, así. Vale, ya me han dado. Guay. Hay que cogerle un poquito. Vale, guay. Nunca os pongáis delante de esta gente. Quiero cogerle. Esto es lo que yo quería hacer. Hay que recordar que... Qué difícil es jugar con paz, tío.
Es así, el truquillo. Ahí. Vale, para tu casa. Y estos son recuerdos, tío, totalmente de cuando uno tenía 8 o 9 añillos y se iba a jugar a la máquina recreativa. Y era una pasada. Cuando yo conseguí este juego, que yo la primera vez que lo jugué fue la Master System, no lo jugué en la Mega Drive. Por la primera vez que yo lo conseguí, me flipó, tío. Tío, deja de darme ya, me estás tocando la pipitilla. A mí no me gusta coger estas cosas y no podemos cogerlas, ¿o sí? Sí, sí, vamos a poder coger. No me den más, primo. Ahí. Ahí está. Pero qué bien se ve, tío. Mítico, ¿eh? Y la música que me contáis. Pues vamos a jugar un par de partidas tampoco. Vamos, aquí ya tenemos la magia completo. Por cierto, no me acuerdo cómo se tiraba la magia. Yo. Mano de mierda. Ahí está. No me acuerdo ni cómo se tiraba la magia. No, 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 no me hagáis bucaque. Me hicieron bucaque, tío. Ahí, ahí. Cada uno por un lado, entonces me van a reventar. Vaya, para tu casa, hombre. Ahí. Y aquí teníamos al primer boss. Si nos podemos cargar a esta gente. Ya está, ya los tenemos. Qué guay. Nos ha matado la primera vida. ¿Cómo se tiraba la magia, tío? Hostia, mira qué chulo está. No me acordaba yo de esto. Ah, vale, a este botón. Tiramos la magia porque tenemos al completo todas las pócimas. A ver, esto es así. Así. Ya está. Ahí. Bueno, pues la primera pantalla pasada. No sé si habéis dado cuenta. Ahora os la voy a enseñar. Cuando. Ya está. Voy a dar más enano. En el mapa. Fijaros que pasamos de ahí, ¿no? Y ahora vamos. A ver. Vamos a la Villa Tortuga. Villa Tortuga, creo que pone. Sí. Pues si os fijáis. Bien, lo que es el suelo y todo eso es una tortuga. Guau, me ha encantado esta música, tío. Esta música me encantaba. Y tú puedes ser yo aquí que le esté pegando yo a esto ahora. Y estoy flipando, ¿vale? Estaba jugando a. Porque el juego que estoy jugando ahora mismo es el Dark Souls 3. Los que me seguís por Twitter, pues. Veréis que estoy subiendo todos los jefes que me paso, jefe que. Ahí está, cabrón. Jefe que me paso, jefe que. No me buscas que total. Ahí está. Jefe que me paso. Jefe que subo para arriba en el de esto. Ahí está. Tío, le da el botón, me dice que no va. Pues jefe que me paso, jefe que subo a Twitter, ¿no? Para que lo veáis. Y digo, coño, no he grabado todavía. Dije que lo iba a hacer la gente corriendo. Dije que iba a hacer una partida a la Mega Drive que se venía, la anuncié. Guau, este dragón está. ¿Este es el dragón de fuego? No, este es el de. Este también bueno. Ay, tío, la tía asquerosa. Me están reventando, ¿eh? Tío, le he dado. Hemos perdido el dragón. Cuando si te dan tantísimas veces, perdemos el dragón. Las tiendas son difíciles, ¿eh? Ahí. Ahí. No hay que dejar que. Ni que nos den cada uno por la espalda, ni darle. Metros. Como le demos metros, nos revientan. No queda nada, nos queda un toque. Bueno, cuando nos maten, se acabó la partida, gente. Y si vemos que duramos mucho, pues no. Porque tampoco vamos a pegarnos aquí. No quiero aburriros también con mis hazañas.
¿Y los que habéis tenido la Mega Drive, si la habéis tenido de pequeño, cuál es, o de mayor, o cuando la hayáis tenido, cuál fue vuestro primer juego, gente? Hostia, se ha corrido porque me da la gana, ¿eh? Ay, todavía el truquillo era así, me acuerdo yo. Ya cuando ya éramos más expertos, pues ya hacíamos más cositas, ¿no? Pero, uy, ¿boca qué me quieren hacer? Pero poquito a poco se le va cogiendo el rollo. Ya hace un montón de años que yo no juego esto, ¿eh? Este dragón era el de fuego, me parece, el de bola. ¿Ve? Ahí está. Me ha matado. Vale, ¿y si tiramos la magia? Magia afuera. Yo no sé si este es el bobo, no me acuerdo bien. Y si no es, pues lo que es. Súbete. Ahí está, ahí tenemos al dragón. Sí, puede ser el boss. Lo hemos pasado. Mira, tercera pantalla ya. No está mal. Ahí el verde este nos daba pollo. De la loco, de YouTube. No, es que soy malillo, ¿eh? Hombre, es que como iba diciendo, esto es tener la máquina en la casa, tío. En su momento era tener la máquina en esa casa. La pechada de 5 duros que yo he jugado con mi primo y con un amigo. A esto, allí en Torremolinos, en el. ¿Dónde estaba esta máquina? En el Recreativo Cincinnati. Recreativo Cincinnati, me acordaré toda la vida, tío. Pues ya vamos por la tercera pantalla. Decir que en el juego de Mega Drive había otra pantalla más extra, ¿vale? No, después del final había otra. Ahí. Ahí. Y a ti también, prima. A ver si matamos algún aceite. Es dura, ¿eh? Es durilla. Venga, vamos, seguimos. Esto había que pasar así. Le vamos a ver. Mira, ahora vamos a recordar. Vale. Ya no me interesa más. Enano, que te caes. Pero esto, jugarlo a doble es una pasada, tío. Y nos da la oportunidad de jugarlo online, este en este recopilatorio. Me quieren hacer un bucaque, lo sabía. Pero ya, hombre, de tu casa. Y podíamos tirarlos por ahí también, aparte, teniendo un poquito de maña. Uy, 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 uy. Me acordaba que están aquí los hermanos Dalton. Este era su truquillo. Para uno. Qué musicón, ¿eh? Qué musicón, tío. ¡Uy! ¡Uy! Qué musicón, tío. Bueno, y la música del final. ¡Guau! La música del final es criminal. No creo que lleguemos. Porque vamos. Bueno, ya, no creo que lleguemos. Ya, venga, ahí está. ¿Para qué vamos a coger más de esto? Tiro ya. Ah, no, vete ya, para tu casa. A ver quién salía aquí, no me acuerdo. Que no hacen bucaque. Uy. Tin, 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 tin. Qué musiquita, tío. Ahí, ahí, ahí. No quiero tirar la magia, ¿eh? Porque creo que nos tiene que salir alguien más. Mira, me revienta, tío, me revienta. Es que de verdad. Me pongo nervioso y todo. Ahí está. Venga, ya nos tiene que salir este y ahora sí tiramos. Tiramos la magia. El de la espada esta. Si podemos ver si nos cargamos por lo menos los otros dos. Y nos quedamos nada más con el de la. Ahí está. Este era su truco. Ahí. El truquillo de este era así. Ahí lo lleva. Me acuerdo que se le quitaba poco. Pero. Y si lo hacemos así. ¡Hostia! Me han reñado. Ahí lo lleva, cabrón. Le quitamos poquita vida. Pero hay que recordar que.
los 5 duros, las 25 pesetas, tenía que durarte. Y esta era una máquina muy asequible, las cosas como son. No era una máquina difícil. Ya veis que yo, ahora que no juego a este juego, al Golden Age, pues ponerle 10 años que no juego yo a este juego. Por lo menos 10 años, ¿eh? Mira, ya no hemos pasado hasta la tercera pantalla. Necesitamos de todo. Pollo, hamburguesas, necesitamos de todo. Ahí está. El enano, que no me acuerdo cómo se llama. Julius, creo que se llamaba el enano, ¿no? Sí, Julius. Venga, seguimos, gente. No sé qué tiempo llevamos ya. ¿Qué tiempo llevamos? Uy, ya el vídeo se está haciendo muy largo. No sé si dejar ya el vídeo aquí. No sé ya si dejando el vídeo aquí. Porque se está haciendo el vídeo muy largo y yo ya me estoy... Es que... Uy, ya me han hecho bucaque. Yo ya me estoy viciando. ¿Sabes qué digo? Ya me estoy atreviendo con todo. Esta parte era dificililla, me acuerdo yo. Aquí salía unos esqueletos, me parece. Ahí está. Mira. Loco. Uy, mal hecho. El scroll no nos ha venido bien. ¿Qué hace? ¿Le vacilamos? Uy, o nos vacila él a nosotros. Ahí está. Tiene muchos trucos. Uno de los trucos era así. Así te ibas pasando a la gente, ibas matando a la gente. Había este servidor de aquí. Es que los mismos trucos que había para el... Coño, no me engañes. Los mismos trucos que había para la máquina, lo había para la Mega Drive, tío. Los mismos. Ya ve que en el momento que me he hecho con el control del pack, Hostia. Ahí está. No creo yo que lleguemos al final. O sea que cuanto terminemos, nos queda. Ya hemos terminado. Pues bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Si os gusta, seguiremos trayendo más vídeos de esto. Y si no os gusta y a mí que me apetece otra vez, pues lo seguiré subiendo. Ya sabéis que el canal es mío y es de todos. Pero voy subiendo lo que a mí me va gustando. Así que, mira, hemos llegado total score 68. No está malamente. Mira, podemos hasta poner nuestro nombre. No ponemos ni el nombre. Pues venga, gente, lo dejamos por aquí el vídeo. Un fuerte saludo, un fuerte like, compartirlo por las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya veremos de qué será, ¿vale? Hasta otra.